Corta, Juan. ¿No le puede meter esa a la pintura? ¿Cómo se estaba trabajando esto con la luz de afuera? No. Venga, y les muestro una nueva perla de este proyecto. Ay, pues ya le digo de qué habla. Venga, a ver con qué nos va a salir él. Sabe yo cómo es. Ay, pero está lo mismo, pañal, una interferencia electromagnética. Bueno, ha estado fuerte, apretado de tiempo. La locación por ser espacios un poco estrechos dificultan un poco los desplazamientos y sobre todo la ubicación de las luces. Entonces, eso hace que se demore un poco más de tiempo, que no esté como tan cómodo poder colocar la cámara a un lado, al otro, el desplazamiento de los actores, ¿sí? Es lo que he visto como de dificultad, pero en general bien, o sea, nos ha gustado el ritmo de los actores, la continuidad, como el ambiente como tal de grupo, chévere, muy bueno, muy bueno. Cuando ya está terminando el diálogo, ¿cuáles son tus últimas líneas?
No venga con cuentos. Ah, cuando cuento, yo la voy pisando ahí cuando cuento. Eso, entrando. No venga con cuentos y tú vas a resultar voy entrando. Exacto, hija, no con cuentos. Pues la siguiente pregunta es, ¿por qué llegué tarde? Porque venía en moto, estaba lloviendo y primero la seguridad del actor porque tiene una responsabilidad con todo un grupo de trabajo. Cualquier anomalía que llegase a pasar podría ser fatal, no tanto para el actor, sino para toda la producción. Muchas gracias. Día 2 de rodaje, día 2. Aquí estamos en medio de maquillaje, peinados, dormidos, preparados, viendo novelas. Miren, viendo novelas, vean, viendo novelas. Qué padre ese hijo. La Rosa de Guadalupe.